Thank you.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a Catando Juegos, el programa de Paua.cl dedicado a los jueguitos que vamos probando para las reseñas y también que nos damos gustitos de repente. Soy Snow y en los controles se encuentra Fonichan, que ya viene de camino. Jiggy. Y con agua de Owu. Agua de Owu, sí, porque hoy día hizo bastante calor, pero en la tarde ya estuvo bajando la fresquita. Sí, corría harto viento, más encima se nubló, así que sí. Disfrutandín al sí. Fin. Después de todo este fin de semana que estuvo bastante caluroso. Ay, sí, caluroso toda la semana también, así que nada que hacer, hidratarse harto y refrescarse. Sí. Bueno, tal como habíamos dado pistas el día jueves anterior, primero partimos la transmisión un poco más tarde. Nuestro nuevo horario será a contar de las 9 de la noche en adelante. 9 de la noche, Chile, 21 horas. Sí, y obviamente mantenemos la regla de que va a estar subido el día siguiente en YouTube. Así que ahí no hay ningún problema, salvo que nos atrasemos por ediciones y por asuntos personales. Cuánto tiempo es manejable, pero igual avisamos cualquier cosa. Claro. Y además de eso, gracias a Ubisoft tenemos la oportunidad de probar el día de hoy Immortal Fenyx Rising, el juego que es como un Breath of the Wild, se podría decir, pero la gracia es que está con el motor de Assassin's Creed, entonces muchas de las opciones de combate vienen basadas justamente del modo de combate del Assassin's y con una estética tipo Breath of the Wild, pero basado en mitología griega. Es un interesante híbrido. Sí, estaremos pronto escribiendo la reseña, dado que ya no terminamos el juego. Sí, spoilers. Pero debo decir que lo encontramos bastante interesante y hoy estaremos jugando las primeras horas de juego. Más que nada para mostrarles un poco la introducción y qué es lo que se viene en cuanto a la aventura, la personalización del personaje, para que se puedan ambientar en el mundo, porque también hay habilidades que son esenciales y luego están las habilidades que puedes ir desarrollando a tu elección durante el juego. Recordar que este título se lanza oficialmente mañana. Sí, así que muchas gracias Ubisoft por darnos la oportunidad. O más bien el 3. El 3. Mejor dicho, el 3. El 3, sí, o sea, va a estar estrenando esta el día semanita, jueves. Esta sí. Semanita, no quiero enredarme más. Sí, tuvimos la oportunidad de estar probándolo antes y el día de ayer nos dieron luz verde para poder realizar el streaming. Sí, de todas maneras igual hemos estado generando contenido previo, así que también se han informado en grandes rasgos de qué trata y qué es lo que se puede esperar de él. Así es. Bueno, estos son los modos de dificultad que vienen. Vamos a jugar modo normal, pero para que se den cuenta de que tiene 5 tipos de ¿cómo se llama? Dificultades. De dificultades, de combinaciones, se podría decir, porque cada una de estas dificultades y te indica justamente el nivel de desafío que tú quieres tener durante la partida. Justamente se define la dificultad del enemigo, si te regeneras o no, tanto la salud como la resistencia, el daño de caída y si requieres ayuda en los desafíos míticos. En caso de que uno quisiese jugar pesadilla, por ejemplo, ¿qué son los límites? Se puede decir que la dificultad del enemigo es letal, quiere decir que actúa mucho más agresivo. Que te toca y mueres. No, pero sí que no da como eso. Espacios que, claro, para recuperar. Claro. La regeneración de salud no tiene. Ouch. Pero sí tiene regeneración de resistencia y daño en caída. Y no tienes ayuda en desafíos míticos. Y los temporizadores tienen tiempos muy reducidos. Y el modo historia, que sería ya la otra arista. Que los enemigos casi ni se inmutan. Te regeneras completamente la salud. Entonces no tienes que tener que lidiar con el tema de las potas. La resistencia también no tienes daño de caída y automáticamente tiene caída lenta al planear y cámara lenta y tienes ayuda en los desafíos míticos. Entonces si tú ¿por qué vienen los desafíos míticos? Porque este juego se basa mucho en que tú tienes que resolver puzzles dentro del juego.
similar a como lo pudimos ver en el The Legend of Zelda. Todos los juegos vienen con estos tipos de como retos de ingenio, finalmente. Entonces, si tú no eres muy apto para ese tipo de juegos, te recomendamos jugar en modo historia o fácil porque contienes ayuda. Si eres alguien que te gusta tanto el combate como también los puzzles, te recomendamos desde el normal en adelante. Y obviamente si eres muy adepto al combate, pesadilla o difícil para ahí, más o menos acostumbrarte. Pero vamos a jugar en modo normal, dado que igual en modo normal no tiene ayuda y por lo menos los tiempos son un poco más definidos. Estéticamente sí es muy distinto a otros juegos en cuanto a Ubisoft, pero sigue la estética de los juegos que se ven actualmente. Vale decir lo que te puedes encontrar en Fortnite o en otros títulos que juegan mucho a que los personajes son muy caricaturescos. Justamente aquí explica la historia que está detrás. El contexto. Sí. Tuvimos que bajarle un poco a la demanda gráfica. Porque el juego no te demanda mucho en cuanto a tarjeta gráfica y eso es bueno. Pero justamente para que no tengamos tantos problemas en el streaming, decidimos bajarle un poco la calidad. Justamente porque el equipo lo puede aguantar. Vamos a saltar un poco las animaciones así para no arruinarle un poco la historia. El efecto sorpresa de justamente la narrativa y los monstruos que vayan apareciendo. Dioses, demás. Bueno, aquí justamente te pone la visión de que los dioses griegos no son como los pintan. ¿No es como te los cuentan en los libros de No, que son, historia? claro. Oh. Y que son, al fin, tienen los mismos defectos de lo que podemos ver reflejado en nosotros. Y justamente está este personaje que es Tifón, que encarna como la perfección. Porque justamente, no, si bien es un dios, no se asimila a los rasgos humanos. Y justamente muestra nada prometido. Al papito Y corazón. claro, cuando jueguen el título se van a dar cuenta, pero si han visto streams de la historia griega. O conocen o han leído de la historia o han visto una canción que anda por ahí Claro, sobre Zeus. sí, se van a dar cuenta del porqué, papito corazón. Not that simple. He is even blocking my ability to glimpse the future. Vamos a saltarnos esta parte porque igual se extiende bastante. Sí, ya bien, tenemos un contexto general, así que. My tale begins at sea. Ya este como la parte más del cuento, se podría decir. Entonces mezcla lo que vendría siendo historia animada en 2D y 3D con gráfica motor y personajes. O al menos en lo que te van contando la narrativa es más animado a este estilo. Claro. Principalmente el título se basa mucho en las leyendas griegas. Si conoces de literatura, es muy posible que reconozcas inmediatamente los guiños que hace el juego. Son todo referencias históricas, pero obviamente el mundo donde está es muy ambientado solamente a nivel de que es un mundo, a pesar de que el griego es fantástico. No intenta ser tan realista. Bueno, y aquí personalizamos a nuestro personaje,
En los trailers podemos ver que muestran un personaje femenino, Sí. pero aquí vemos que también puedes elegir el sexo de tu personaje. Claro. Entonces, aquí por ejemplo te muestra que cuando seleccionas a un hombre, oh, sí que va a ser una mujer. Vamos a dejarlo. Las tonalidades de piel. ¡Verde! Hulk, Hulk. Claro. O vamos a decir que puedes seleccionar tanto el color de los ojos, cómo se va a ver, cuánta estructura facial. No, no tiene muchas opciones. De pelo sí. Están todas las opciones. También puedes personalizar el color de pelo. Si es que quieres colocarle algún distintivo facial. La ceja, también puedes personalizar la ceja. Puedes colocarle barba. Oh, una mujer barbuda. ¿Por qué no? Pero vamos a hacerlo aleatorio. Es decir, ¿qué es lo que sale? Pensé que aleatorio iba a salir con barba igual. Ya, Ahí, ya. Y también puedes cambiar la voz. Solamente tiene dos voces, la voz de hombre y la voz de mujer. Femenino masculino. Sí, no hay mucho más. Entonces, no esperen tanta personalización. El tema es de idioma. Si bien estamos viendo, o sea, estamos escuchando en inglés con subtítulos en español, ¿hay más idiomas Sí, disponibles? está en español, está en portugués, alemán, Francés. francés, italiano, Qué bien. griego. Por si acaso. Qué bien, qué bien. Sí. Sounds like the sound a dumb bird makes when it lights itself on fire, which would be Buen ridiculous. peinado tu personaje, ¿eh? Sí. Aprovecha, está fresquito ahí con la nuca rapada. Justamente en otro personaje, tal como mostraba la historia, venía con un navío, lo cual venía con su tribulación. Y en Kayan, en realidad, por una tormenta, resulta que llega a esta isla de ensueño. Pongámosle Juan Fernández. No. ¿Tiene un nombre a todo esto esta isla o es también de fantasía dentro de la historia del No, juego? es fantasía dentro de la historia del juego. Looks like the only way off this beach is up Ya, that cliff. entonces, tal como digo, el personaje es un modo 3D que viene. O sea, en tercera persona. Tal como otros títulos que no voy a mencionar, como Breath of the Wild o Genshin Impact. ¡Ay, verdad! Tiene como esta opción de que los personajes escalan Que ya es la y van explorando. tónica Sí, es como que va teniendo estos tipos de la tónica del títulos. mundo abierto. Sí. Aunque va a haber un detalle más adelante sobre la manipulación de objetos que Sí. puede ser guiño a títulos más específicos, Claro. como referencia. El juego como que parte un poco siendo serio, pero a la larga es muy de comedia. Porque en parte Prometeo te cuenta la historia. Y como que Zeus viene siendo como el alivio cómico, el que tira como los golpes cómicos. Entonces, como que el juego sabe que intenta no ser serio. Y por lo menos eso agrada. Así aquí. Vamos a recoger el arma. Mango de caballito. El mango de caballito. ¿El arma tiene algún nombre? ¿No? Ah, sí, sí tiene, pero vamos a explicar eso en detalle un poquito más adelante. Y ahí el hermanito está. No, no, You've no solo always se been petrificó, my sino que se hero, rompió. my North Star. I will bring you back.
sea, que no hay ninguna manera de recuperarlo, o en caso de recuperarlo, va a quedar. Banquito. Phoenix had never been allowed to hold the hallowed sword, a gift from Achilles for bravery in battle. It balanced perfectly in her palm, as if forged for it. Achilles' sword? Echa manito. La espada de Aquiles. Is something wrong with your voice? Hay tantas tallas comes con Aquiles. Sí. No las diremos, está de más. Phoenix looked up. Ah, qué interesante, los monstruos en este caso aparecen como de un comillas portal. Sí, porque en teoría salen del inframundo. Eso te iba a consultar. ¿Conectan? Sí. Sí. Oye, a los enemigos los mandas a volar, ¿eh? Sí. Uf. Y aquí justamente viene la modalidad que te explica el modo de combate. ¿Qué tipo de recompensa o ítem te puede entregar un enemigo? ¿Energía, alma? Mira, de por sí los enemigos te entregan cristales. Y esos cristales te sirven para ir aplicando mejoras. También en el mundo te puedes encontrar frutas y plantas. No son muchas. Comparado con el Breath of the Wild. Okay, es más amplio el tema de los ítems alimenticios. Sí. Aquí solamente recolectas cosas simples. No, pero igual destacan dentro de lo que es como el ambiente, claro. El escenario. Y que te sirven para ir haciendo mejora o para gastarla en combate. ¿Qué es lo más común que te puede salir? ¿Los champiñones que vemos ahí? Sí. Los hongos. Ahí justamente voy a gastar. Ah. Oh, estás sin energía. Sí, claro, es pero, que te cansas. Claro. ¿Y no puedes descansar? Puedes descansar si es que encuentras una posición. Una posición de descanso que no te haga estar como colgando y te siga claro. Desgastando más. Voy a irme por acá mejor, porque el otro era muy largo el trayecto. Ah, claro, ahí ya que llegaste. En cuanto a algunos elementos o mecánicas, no están habilitados inmediatamente y tienes que aplicarlo con mejora la posibilidad de obtenerlo. En este caso ahí recolectamos ambrosía. La ambrosía también te sirve para aplicar mejoras. Justamente te permite aumentar la salud máxima del personaje. Un detalle para quienes nos estén viendo en vivo a través de Twitch, porque esta dinámica es en Twitch. Ubisoft habilitó una extensión para que puedan cazar monstruos para todo quien esté haciendo streaming de este título. Sí. La gracia es que te irán saliendo cada 2 minutos aproximadamente monstruos para que tú los vayas cazando y recolectando. Y de todas maneras te pide hacerte una cuenta de Ubisoft, un usuario, arroba, nickname, mail, todas esas cosas. No tiene nada que ver con su tema de suscripción, es solo crear la cuenta. Así que si quieren participar de la dinámica, nosotros dejamos instalada la extensión y yo de hecho me voy al sector estudio que tenemos para apoyarte con streaming e intentar jugar un ratito cazando monstruos para ver cómo me va. Ahora de hecho estoy vinculando mi cuenta de Ubisoft y ver qué tal, para también hablarles desde el otro extremo cómo es la experiencia cazando monstruos aquí en Twitch. Ya, ok. Y aquí viene una de las opciones que son más o menos interesantes, que es la vista de lince. Que esto sí es una mecánica que se ve mucho en el Assassin's. Y que justamente te permite ir analizando los lugares e ir marcando los lugares que a ti te interesa explorar. Esta mecánica la vas a ocupar mucho en el juego.
principalmente cuando vas explorando nuevos lugares, porque así puedes ir localizando algunos puntos estratégicos o justamente las cámaras donde están los desafíos. También puedes ver dónde están las ambrosías y otro tipo de retos o puzzles. Y también se pueden marcar lugares que pueden ser importantes. Voy a marcar algunos puntos más, son los que me parezcan interesantes. A ver si encuentro alguno. Ahí. Ahí también. Ahí también. Ahí, ahí. Ahí, que hay un poco interesante ahí, justamente hay un cofre. Yo siento que por ahí no va, sí, ya, y con eso entienden más o menos lo de que la mecánica. Y ahí justamente la gracia es que tú escalas como en estos lugares que son importantes y se bloquea la parte del mapa. Entonces, la primera parte del mapa, que son los escollos rocosos, y después ya estás con toda la posibilidad de explorar todos estos puntos que son importantes en el juego. Ya. Aquí tenemos que bajar. Y ¿cómo bajamos? A ver, por ahí hay una poza. Sí. Saltemos. Ahí sí, ya. Ahora vamos a explorar. Of the heavy responsibility. You gave him your blade? Oh, Achilles. I meant to ask, why exactly would you expect to receive a sword from Achilles? Oh, as an offering, just a routine offering from Ya someone tengo que who llegar allá. placed into your eyes. Puedo hacerlo nadando, pero vamos a hacer que paso por el otro lado. I left a rose on his breastplate. Got something in my Y ahí eye. justamente recogí una granada que sirve para recuperar salud. Dado que este puente igual está quebrado, no puedo hacer mucho, así que voy a irme por el otro lado. Bastante desolador esta parte del mapa. Prometheus, stop with the mortal pity party and get to the action part. Fine. Ya. Ahí justamente me explica la parte de que me sirve bloquear. Entonces, eso es lo que hace el bloqueo. Esa barrita azul justamente es como una barra para intentar dejar al oponente aturdido. Y cuando esté aturdido queda sin ataque y por lo tanto tienes como la oportunidad de dañarlo lo más posible. Bursting with life. A lot of poetry for something they just got a stick in their mouth. Isn't that what the best poetry is about? Ya, the entonces adamantine aquí. shed by Typhon's minions, Ojo, no, por acá. metal of the gods, threw itself to Phoenix as if wanting to be forged into something Voy a recuperarme y ahora sí, vamos por allá. Vamos a revisar. Y aquí llegamos al primer ¿cómo se llama? Al primer desafío. Phoenix approached the axe, feeling it call to her. Looks like the axe of Atalanta. Must be a copy. Although. But before Phoenix could claim it, the axe was pulled into the No, y se lleva el hacha hacia el pozo. Who knocks upon my door?
You think that old trick will work on me? Come into my parlor. Send the Cyclops to the sailor. Ya. Ahora sí vamos a la cámara misteriosa. Well, that's the end of Phoenix. Perfectly passable story. I won't lie. Y así como terminamos juegos, muchas gracias, chicos. No me crees, estamos los créditos. Ya con eso, eso es todo el juego. No, todavía no termina. Es que aprovecho de que el personaje, justamente en estas transiciones, lo puedes mover para recolectar cristales que te pueden servir para aplicar mejoras. Es bastante interesante que tenga como este minijuego mientras carga la escena. Justamente para que no te aburras esperando por si tu equipo se demora mucho en procesar entre escenas. Just exactly where had Phoenix landed? Tartarus, the nasty abyss where I imprisoned Typhon. He must have opened rifts into the vaults of the underworld. Claro, justamente el inframundo aquí es el Tártaro. Say it. Phoenix was it. Sure. I hate you. But aren't you intrigued? No. Keep going. Sigamos explorando. Y la mayoría de veces en el Tártaro, justamente tiene como este tema de... Para poder avanzar tienes que resolver algunos puzzles. Ahí Fanny-chan justamente estuvo confirmando de que se le salen monstruitos cada dos minutos. Estoy pegando pantallazo acá. Ah, dice que está haciendo la captura respectiva, dado que yo no puedo ver. Pero de ahí me entretengo. Claro. Vamos a aprovechar de recoger este cofre. Y ahí justamente te entregan pociones. Las pociones son justamente como las mejoras de las frutas. Y ya cuando tengas más avanzado en el juego, te van a mostrar que tú con frutas puedes fabricar pociones. ¿Cómo? Ahí lo van a ver. Así que alcanzamos. Y aquí obtengo el primer aditamento, que son las alas. Noticing that several pieces were missing, as if someone had ripped them apart. They seem to be man-made. I wonder how they work. Ahí están las alas rotas. Y justamente las alas te permiten hacer doble salto. Y ahí recojo el hacha. Aquí, a diferencia de otros juegos, no es que el hacha venga a reemplazar tu arma, sino que es una arma secundaria que tú puedes activar manteniendo la... En este caso, como estoy jugando con PC, se mantiene el chief y puedes atacar con el hacha. Y en caso contrario, atacas con la espada. Entonces tiene como ataque fuerte y ataque débil. Ataque normal. Justamente el ataque fuerte te permite penetrar el escudo. Dado que si intentas atacar frontal te va a tapar. Como aquí lo pueden ver. Pero si yo voy con el hacha, ahí lo rompe. Entonces es como para ir alternando. El chat, a ver si lo puedo bloquear. Ven a atacar. Ahí. Y ahí lo dejo contar. Y listo. Es justamente el indicador de aturdimiento. Entonces, vamos a activar acá. Y ahora sí.
scattered, hidden by Typhon. It's over. Phoenix is Helios Ash. No one can handle those bolts. Ah, ahí justamente nos voy a mostrar qué vas a. Si te caes o si pierdes. En el fondo, mientras estés dentro del tártaro, vuelves al último punto de guardado. Entonces por esa parte no se preocupen, porque está como pensado para que no tengas un game over aquí dentro. Pero si estás afuera y te quedas sin energía, nada que hacer. Volver a activar, porque ahí necesito el doble salto. Justamente con las alas puedo ahora correr, que va a servir para cruzar el puente. Ojo que la habilidad de correr, doble salto y demás, te van gastando energía de resistencia. Y como se dan cuenta, hay cuatro que tenemos actualmente, igual que los de salud. ¡Adiós, mortal! Oh, y se detuvo. Ya hay una vez recolectado, puedo seguir. Entonces ahora que tengo alas puedo volver. Entonces esta primera parte de la aventura que estás en esta isla va recogiendo como estos ítems épicos o icónicos, se podría decir, que te sirven para desenvolverte en el resto de los mundos. Justamente la energía de la resistencia, tal como estaba diciendo, se va gastando y te puedes recuperar. Para aumentarlo necesitas los rayos de Zeus. Ahí justamente lo está explicando. Ahí. Ahí sí. Ahí justamente te explica la parte del correr. Entonces vamos por acá. Vamos a recuperar un poco de energía. Y ahí sí, ya. Oh, se escuchó un grito. Vamos por acá. Only Lakiron was here. He's the famous hero, not me. What am I going to do? Put the fiends of Tartaros to sleep with Storytime? Mira, aquí veo algunos enemigos. Ahí también muestra que lo puedo esquivar. Ahí sí, ya. Vamos ahora sí a hacer el reto. Que te dé un reto que justamente es llegar a ese punto y tienes que irte corriendo. Como el tema. Oh, justamente me quedé sin energía. Ya, voy a reintentarlo. Voy a ver si antes de continuar
Voy a ver si puedo cambiar un poco el tema gráfico, porque puede que sea muy grande la pantalla. O derechamente voy a bajarle un poquito más la calidad para que sea un poco más fluido. No, todavía no. Vamos a hacer otra opción mejor, que es de cambiar la resolución. Vamos a ver si con eso mejora un poco la fluidez. Ahí sí, ya. Ahí te voy a aplicar la bota. Esas moneditas también te sirven para ir mejorando. Te sirve para justamente mejorar los poderes divinos y las habilidades. Y justamente tiene estos retos y los que están dentro del mundo abierto para ir encontrando estas moneditas, así que son bien abundantes. Dependiendo del reto te van dando 2, 4, 8, 10, 12, creo que hasta 20, si mal no me equivoco, te pueden entregar. Entonces sí, son bien variados. Ese indicador te indica si es que los enemigos sospechan que hay algo que puede ser un enemigo. Y obviamente mientras más expuestos, es muy posible que los enemigos te encuentren y obviamente si te encuentran ya tienes que sí o sí combatirlo o arrancar. Pero si no te encuentran, tienes la oportunidad, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de poder asesinarlos. Tal como en el Assassin's Creed, que tú te acercas sigilosamente para poder en el fondo aceptar un golpe crítico. Que no necesariamente significa que los derrotas, pero sí los dejas debilitados lo suficiente. A menos que sean bastante poderosos. Pero sí pega un golpe bastante fuerte. Ya, sigamos. Tenemos que ir por acá. Sí, tengo que ir arriba. Justamente me está adelantando de más. Por acá. Justamente se encuentra por acá nuestro personaje que tenemos que rescatar. Y una gorgona. Justamente aquí explico la parte del sigilo. Y ahí aprovecho y le traigo un ataque furtivo. Y justamente aquí a este personaje no lo he roto, pero sí le quito bastante energía. Y ya con eso el combate se hace más simple. Y gracias a eso encuentro... como brazalete. Sí, brazaletes. Los brazaletes de Heracles. Y ahí se esconde. So, Phoenix, after boldly
Consulta, consulta. Sí, consulte nomás. No, ¿desde qué plataforma estás jugando este título? Estoy jugando en PC. Ajá. Ajá. Obviamente estoy jugando cortesía de Asus en su Asus ROG Zephyrus G14. Oh, vaya. Sí, gracias a ello estamos no solamente jugando en una calidad alta, porque a mí se me ve fluido el tema del streaming, todavía no lo hemos terminado de configurar, quizás para una próxima se va a ver un poquito más fluido, pero sí permite no solamente jugar, sino que también estar streameando al mismo tiempo. Esa es la gracia de este equipo, que está preparado para poder realizar streaming. La diferencia es que nosotros somos un banco configurando, y ahí estamos todavía viendo detallitos. Le vamos a dejar de tal manera de que ustedes estén felices y nosotros también. Sí. Pero al menos se ve fluido y se escucha bien. La idea a futuro es dejarlo más Full HD, 8K y bla 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 bla. Claro. Que te lo consulto porque este título va a llegar a varias plataformas. Sí, este título se encuentra, o sea, se va a encontrar disponible para PC, para Xbox One. Xbox One Series X, S. Quítale el One. Sí. Xbox nomás. Sí, Xbox Series X, S. PlayStation 4, PlayStation 5. Sí. Y Google Stadia. Sí, mal no me equivoco. Pero eso te preguntaba, ¿el PC a través de nube? No, aquí con la cuenta de Ubisoft. Ajá. Derechamente. Porque Ubisoft unificó todo y ahora se llama Ubisoft Connect. Exacto. Ya no es Uplay, no. Ubisoft Connect. El tío Ubi. Así que muy agradecidos a Ubisoft Latinoamérica, sí, por permitirnos reseñar este título y también estarlo transmitiendo aquí así en es. Twitch. Bueno, aquí tenemos otro de los desafíos, que son de las liras, que en el fondo tienes que aprenderte cómo es la melodía y luego reproducirla en una lira que... Si no la mostré, la voy a mostrar de vuelta cuando ya avancemos un poquito más. Primero vas a terminar de mostrar algo puntual antes de llegar a la dinámica. Sí, por lo menos tratar de terminar el segundo desafío que está acá. Ah, ok. Sí, que justamente para ingresar necesito resolver algunas cosas. Aquí, por ejemplo, tengo... Magneto. No, el poder de los brazaletes. ¿Qué se piensa que este es Breath of the Wild? No. Ahí. Pero a la larga, independiente que un título lo muestre como una acción, ajá, otros títulos también pueden a su manera tener una acción similar al original. Sí, no es el que esté copia, inspirado. No es nada, no, exacto, es inspirado en. Para hacerlo único. Claro. Pero a la hora de clasificarlo como en un nombre, como por ejemplo en Metroidvania, que era la mezcla de Metroid con... Sí, digamos que en algún momento te vas a formar una mecánica. Por ahora es mundo abierto. No, pero yo me refiero que quizás los títulos que tienen esta mecánica de tomar elementos con un imán, a la larga tengan un nombre propio. Se pueda clasificar como un englobado. A un nombre específico, claro, de categoría, a eso voy. No se sabe, hay muy pocos títulos que tienen este tipo de mecánica. Sí. Justamente estoy mostrando la gracia de este poder, que puedo atraer algunos de los objetos, como un imán. Y puedo cargarlos. Eso, que solamente eran elementos pequeños. Que antes habías tomado un pequeño, sí, y ya la tomaste una jota gigantota. Sí, pero hay un cierto límite que rompe el deseo. Entonces no puedes cargar objetos muy, muy, muy pesados todavía. ¿Es porque tu personaje se cansa? ¿O no, porque el poder no se lo puede todavía. Ah, pero igual puedes lanzarlos lejos. Sí. Eso es interesante. Sí, puedo lanzarlos justamente. ¿El punto switch que quieres que se active? Sí, sí. Si no llego, bueno, lo dejo por lo menos cerca. Y ahí no fue necesario. Con dentro eso de tu experiencia reseñando el título, porque esta es tu experiencia ya más pulida, ¿te tocó algún puzzle donde un elemento lo tiraste y no calculaste bien y se te cayó? Sí, pero vuelve a la misma posición. Ah, ya, entonces no la sufre en ese sentido. O sea, no la vas a sufrir, sí, varios. Pero qué bueno que te den la oportunidad de rehacer, sí, el puzzle. Sí.
Pero en el caso contrario, bueno, salvo que sea muy necesario, todos los puzzles están diseñados para ser resueltos, pero para recoger los cofres puede que sea más difícil. Como es el modo pesadilla en específico, quizás ahí tengas mayor dificultad en todo sentido. No, pero sí algunos requieren más ingenio. Por eso, resolver, por lo menos todos son fácilmente resolvibles, pero los cofres tienen como un reto adicional porque está pensado para que sea así. Para que te cueste justamente obtener dicho cofre. Claro, al final, obviamente, un desafío mayor para una recompensa mayor. Exacto. Entonces, aquí por ejemplo, tengo que activarlos primero. Ahí sí. Y con esto voy por allá. Pero para activar ese, necesito disparar una flecha especial. Así. Eso es interesante. Sí. Y puedes ir viendo por dónde va, o tú vas como guiando. Yo lo voy guiando. Tiro. Ah, qué bien. No es solo el tiro y chao, es como vas guiando, claro. Mientras. Y aquí, por ejemplo, veo que ahí está el cofre, pero no puedo abrirlo. Entonces, dado que ahora aprendí la técnica, quizás tenga que obligarlo. Entonces, voy por ahí. Ahí está. ¿Hay otro título referencial donde hayas pillado este como... ¿La mecánica de la flecha? ¿Sí? Assassin's Creed. Uh-huh. Ah, 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 por eso, muchas de las mecánicas, si bien tiene como mucha mecánica Breath of the Wild, está mucho... no basado, sino que derechamente utilizado. Porque justamente utiliza el mismo motor que Assassin's Creed, que es el Ubisoft Anvil, parece que se llama. Okay. Entonces, por ejemplo, este ítem no lo puedo recoger, la piedra, porque es muy pesado. Ah, pensé que tu imán no llegaba. Es muy pesado, por lo menos para recogerlo. Entonces, lo que sí puedo hacer es algo arriba. Sí, exacto, y para de ahí y se rompe. Y ya que se rompió, se vuelve más pequeño y ahí sí lo puedo cargar. Ay, justo en dos cuadrados exactamente. Claro, qué coincidencia. Pero qué maravilla. Sí. Gracias, Ubisoft, por hacer cosas tan perfeccionistas. Así da gusto quebrar algo que se te quiebre de una manera tan geométricamente perfecta. Maravilloso. Ya. Y ahí recogemos el rayo. Lo bueno es que ya una vez que te acostumbras, derechamente tú lo puedes ir saltando. Entonces lo puedes ir apurando con espacio, entonces como que, ya. Ahora obviamente lo estamos mostrando un poco más la animación. Claro. Bueno, agradecemos a todos los paguaditos que se han estado dando una vueltecita a través de Twitch y también en el futuro a todos que no nos están viendo desde YouTube, porque este capítulo está diferido solo por un día. Sí, lo estamos entregando con 24 horas. O será gratis. Claro. Así que chicos, siempre les recomendamos que se den una vueltecita por el canal de Twitch de PauACL. Aprovechen de comentar, indicarnos si les llama la atención el título, en qué consola lo van a obtener, o si tienen algún amigo que ya se lo compró y van a ir a compartir misiones ahí. Sí. Ah, que parece que abajo hay algo. Sí. Trunts. Justamente en donde está la burbujita, pueden encontrar cosillas. Ah, qué bien, ahí bastante atento. Sí. Ahí, antes de que se me agote la energía. Ahí sí. En temas de barrita de energía, tú a medida que vayas obteniendo ítems o mejorando tu equipamiento como armadura y cositas así, ¿tendrás una mayor resistencia? Sí, puede ir mejorando. Porque ahora tu personaje es débil, en todo sentido. Recién está obteniendo el armamento base. No sé si esa arco y espada son las definitivas o te irán apareciendo otros en el camino. Mira, te aparecen otras. Pero, a diferencia de otros juegos, que eso me gustó bastante de este título, es que las armas que tú obtienes... solamente sirven para ir desbloqueando, en realidad, que la arma tiene configurado un cierto bonificador. Pero el daño que hace es el mismo. Y solamente tú, a través de mejoras, puedes ir incrementando las estadísticas para la rama en cuestión. ¿A qué me refiero?
o para la clase en cuestión. Entonces, ¿a qué me refiero? Que para mejorar las espadas, mejoro todas las espadas. Para mejorar escudo, mejoro todos los escudos. Entonces, lo que me voy encontrando son como personalizaciones y obviamente nuevas habilidades. Por ejemplo, que haga más daño para cierto tipo de enemigos. Eso te iba a consultar. Que te sirve para aguantar un poco más en ciertas condiciones. Claro, porque hay títulos en los cuales tú debes obtener cierta arma para atacar cierto tipo de monstruo o enemigo puntual. Sí. No sirven todas para atacar ese monstruo. No, aquí sí, sí. La mayoría son como en que los enemigos tienen como puntos débiles, pero no necesariamente un arma que necesite. No, porque esas las tienes disponibles todas. Ay, qué bien. Es mucho más global en ese sentido. Claro. Por ejemplo, cuando esté aturdido el enemigo hace más daño también. O que puede dejar el enemigo aturdido más rápidamente. Entonces, esos son los tipos de bonificadores que tú puedes ir encontrando y que puedes equipar. Pero las armas hacen el mismo daño. Entonces, no te preocupes de que esta arma hace más daño y tengo que coleccionarla. No, sí. Te da lo mismo, sí. Pero quizás se ve más bonita o que sientes que pega más a tu personaje, ya, entonces tú personalizas con esa arma. Entonces, en parte son habilidades y en parte son skins. Acabo de ver un chipeo. Sí. Te toma la mano y te agarra el codo. Sí. Sospechoso. Pero te puedo confirmar por lo que vi que esta acción es en general independiente del sexo de tu personaje. Mira, se robó los brazaletes. Por eso, vi que es pillo. Mi pillo. No era un simple coqueteo. No. E insisto, esto sucede tanto si eliges un personaje femenino o masculino. Sí. No es que hayan acciones predeterminadas según el sexo del personaje. Vamos a ver, aquí. Echa fuego. Con esos desbloqueo. ¿Qué desbloqueo? No sé. De ahí veré. ¿Te falta algo por llenar con fueguito? ¿O están todas ya con fueguito? Están todas con fueguito. Entonces me falta algo. Pero para mover esa piedra necesito los brazaletes, que no tengo. ¡Oh, changos! Sí. Bueno, así que tengo que ir a ver al oráculo. Espejito, espejito. Sí. Bueno, mientras está el diálogo, yo vuelvo enseguida. No sé si Fanny quiere, ¿deseas complementar? Por supuesto que sí. Recordamos a todos los fanguadictos que se están pasando por la transmisión en Twitch, como también en el futuro a través de YouTube. Porque este capítulo, este treceavo capítulo ya de Catando Juegos, lo transmitimos en vivo a través de Twitch. Pero siempre lo vamos respaldando a nuestro canal de YouTube. Así que chicos, les recomiendo siempre, siempre, siempre hacerse un tiempito. Ahora que tenemos a contar de diciembre de 2020 en adelante un nuevo horario que va a ser a las 21 horas Chile, a las 9 de la noche Chile. Ustedes googlean si son de otro país, ponen el horario de su país y ponen 21 horas o 9 pm Chile y sabrán el horario nuevo. Les recomiendo que sea una vueltecita siempre por Twitch, porque aprovechamos de nosotros leer sus comentarios en vivo con nuestras vocecitas y también ir respondiendo todas las dudas. Pero en caso que nos vean en diferido y al siguiente día desde YouTube, nosotros también les respondemos en el chat que tenemos durante la transmisión. O si ven ya el video muchísimo después y nos quieren dejar un comentario o duda en el chat, nosotros también respondemos en nuestro canal de YouTube. Así que síganos en Twitch como PauACL y en YouTube como PauACL. Coméntenos siempre que hagamos streaming porque nosotros les leemos y respondemos a la brevedad. Muchas gracias, Fanny. Y se va a los controles. Ah, y ahora sí me fui a refrescar, que tenía un poquito de calor. Ya. Oh, on your way up. Can you pick me up something? I'm starving. Father of your line is not father of your kin.
Crowned with flowing locks is how you win. The monster shambles, hungry for immortal flaws. A true hero owns them all. Stolen from mucho humo. With the wind herald's aid, go on the attack. And sooner than later, change them all back. Sí. A herald of seas, forge fires lit. A wise child convinced, a feather's weight of wit. Eldest of Thetis, father overthrown. Yeah. Hero on high, it's time for you to come home. Ahí está el oráculo haciendo la profecía. Now that was a prophecy. What was? Isn't it weird? A prophecy ends with I see. But in this case, I don't. Ya, vamos a saltar nuestra parte. We don't have much time. He y ahí se encuentra con el ladrón extraño. I have just a ticket for you to make it to the mainland. Where are those wings? These? Now who's the thief? Don't look so smug. They won't fly yet anyway. You have to find the other piece. Ah, hay que encontrar la otra pieza para poder volar. Fly. Focus. After that, we need a jar stolen from Aeolus. It's in there? I'll go begin the preparations. Meet me at the top of the observatory with the jar. I don't understand. You're in great danger. Vamos a saltarnos. Okay, but about what you said earlier. Okay, well. Ya. Bueno, ahora sí tengo de vuelta los brazaletes. Y por lo tanto puedo activar esto. Y por lo tanto nos vamos por acá. Lo bueno es que algunos de estos lugares o puzzles de Tartaro te explican que posiblemente cuando tú entres y requieres una habilidad mejorada diga que no puedes resolverlo en este momento para que no tengas que lidiar con el puzzle. Eso también lo encontré bastante bueno que te digan derechamente no, sabéis que te recomendamos no entrar a este puzzle porque te falta. Y no en cuanto a habilidad, sino que derechamente, o sea, destreza, sino que derechamente ahí justamente te explica el tema de los pesos, que está como el peso pluma y el peso yunque. Ahí. Solamente aquí puedo cargar un peso pluma, como ese. Y derechamente ya cuando tengas más avanzado puedas volver a realizar el puzzle. Porque ahí justamente posiblemente tengas la habilidad desbloqueada. Sí, sí. Sí, son muy pocos puzzles que son obligatorios. Entonces, por esa parte, la idea es que te acostumbres y los puzzles no son tan difíciles los principales. Pero los que son para ir mejorando, esos pueden ser más difíciles. Tienen grado de dificultad. Que está justamente marcado cuando tú ingresas o lo puedes revisar revisando el mapa. Por ejemplo acá te dice dificultad. Y también te dice los objetivos. Para que tengas ahí en cuenta de que tienes la energía de Zeus, el rayito. Tienes un objeto coleccionable y tienes un cofre que hay que recolectar. Y cuando tienes el tema de los cofres tú puedes ver que en el mismo mapa te dice que o puedes visualizar que esa marca en amarillo es porque ahí está el mapa, o sea, el cofre. Ahí está, y lo voy a dejar marcado. Entonces ahí yo ya sé que está en ese lugar. Entonces voy a desbloquear acá. Dado que el cofre está allá, necesito ver si ya.
Okay. Necesito acá un peso pluma. Listo. Con eso dejo activado por acá. Y ahora necesito llegar al cofre. Ah, ahí sí. Uf. Ah. Me pasé. Me pasé, po. Lo bueno es que vuelvo al checkpoint. Entonces no hay problema con ello. Y lo bueno es que aquí ya tengo activado. Entonces simplemente necesito avanzar. Veré si puedo intentar resolverlo. Para llegar al cofre. Voy a dejar listo así para poder resolverlo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ya, ahora sí he abierto el cofre. Y ahí tengo un nuevo equipo, que el yelmo de nuevo olímpico. Entonces ahora tengo la parte de inventario para equiparme el yelmo. Y esto es lo que yo decía, que en el inventario tú puedes revisar y te dice que justamente con este yelmo tengo un 10% de daño adicional con el hacha. Entonces esa es la gracia, que es ese como bonificación es lo que tú vas variando dentro de los yelmos. Pero de por sí el beneficio que te ofrece el yelmo, que si lo puedo ver acá, es de 10 de defensa. Y tú vas mejorando esta clase, que son justamente los yelmos. Aquí también tengo 10 de defensa con la túnica y mejoro solamente la clase de túnicas. No que una túnica en particular tenga más defensa que el otro. A menos que el bonificador diga que tenga un 10% o tanto por ciento de defensa adicional. Es bien específico. Las alas están estas solamente. Y aquí están las ramas de habilidades. Que aquí tú puedes ver justamente de qué se tratan las habilidades. Sprintar. Y tú puedes también obtener mejoras. Y esas mejoras la puedes desbloquear una vez que ya tengas suficientes monedas. Y más adelante se va a explicar ese tema de las mejoras. Las espadas también. Las hachas, que justamente con el equipamiento tengo un 10%. O sea, tengo 10 de daño adicional. 10% está bien. Entonces de 26 de daño hace 2 más. Esa es la gracia. Ya, sigamos. Ahí está justamente explicando la parte del inventario. Y para activar ella necesito esta caja, así que lo recolecto. Y la deposito acá. Vamos a activar acá. Y aquí tengo una pelota. Esta pelota no puedo entrar. Pero puedo llevármela. Entonces yo la traigo hasta acá. Justamente me quedé sin energía. Pero ya está cerca. Listo. Ahí tengo activado uno. Me falta la otra. Que tengo que activarla acá. Y esta no puedo llevármela porque no puedo activar el poder del imán para este tipo de pelota. Pero sí puedo cargarla. Entonces la muevo nomás. Ojo que muchos puzzles tienen que ver con temas de pelotas. Entonces hay que saber bien cuándo se puede ocupar el imán y cuándo no. Justamente juegan con esas variaciones para saber bien cómo resolver los puzzles. Y aquí
Ya estoy llegando y posiblemente aquí tenga que enfrentarme a enemigos. Justamente hay un punto guardado. Sí. Un cíclope. No. So you want to dance, huh? Oh, it's perfect. Eso hizo chiquita. The monster was ever so playful. Everything she had prayed for to take her mind off her worries. It was a gift from Olympus. She would treasure forever, deep within her vulnerable yet ever expanding. Fine, have it your way. Just don't make me vomit. Phoenix faced the monster, ready. Ahí justamente indica que hay un tipo de ataque que no lo puedo atapar, sino que solamente esquivar. Esta piedrita sirve también para tirarse a los enemigos. Así que ahí me sirve para ir acumulando daño, que él también los puede tirar. Así que listo, ya, ahora sí. Voy a echarle ese daño. Ese tipo de ataque no puedo, quizás solamente los puedo esquivar, o sea, no los puedo bloquear. Y aquí, ah, no recibo daño, no puede ser. Estos son más chiquitos, a ver si le puedo hacer daño. Uy, ahí sí, ya. Ahí está, noqueado. Derroté a Micros el Amoroso. Y así me llevo el ánfora. Recojo la energía, me voy a saltar. Puzzle completado. Ahora continúo con lo otro. If Phoenix looked at the top of the observatory tower, the planetaria could be seen. Planetary Hubi Wati? It depicts the orbit of planets and you know what? Never mind. No se molesta en explicarle a Zeus. As Phoenix continued her journey, she couldn't help but wonder if her story would one day be told amongst the stars. Justamente aquí están tus enemigos. Tell stories, but I don't get it. It's like I can't read. Somehow that doesn't surprise me. Looks like I'll need to solve this to get to the missing wing piece.
You can't solve the stars. The stars solve you. At least that's what a seer named Miss Clea once told me. And I won't tell you what happened perfecto. After that. Aquí. But those stars were bright. Aquí puedo romper esto. She did, yes. But I turned her into a juniper berry. So overall, okay. Not a bad solamente puedo empujar. The wall is crumbling. I wonder if there's a way to break through it. Frente a esas murallas que son que se ven como media rota. Y aquí ahí indica justamente cómo ordenar las esferas. Faltan 3 esferas para recoger las alas. El otro puzzle tendría que ser el de acá. Necesito activar ese. Y aquí tiro la flecha. Oh, no lo chunté. Ahí sí. Y me llevo la esferita. Ahí. Ahora acá necesito ahí, posiblemente se active con esto. Ya, tengo un tiempo límite por lo que veo, así que ahí sí. Voy a dejar la esfera acá y ya con eso me lo puedo llevar. Hay 2 esferas, así que dejaré una manito afuera, acá, y la otra aprovecharé de sacar lo que está lejos. ¿Cuántas esferas me faltan? 2, justamente las 2 que me faltan. Entonces ahí, y la otra que había dejado a mano acá. Esto tengo que dejarla acá. Listo, con eso completo la constelación. Y justamente tengo las moneditas de Caronte. Y ahí al fin puedo obtener las alas. Welcome to the Golden Isle. In remembrance of my greatest success. And my greatest failure. May the gods accept my offering. May I see you again. Icarus. These are the great Daedalus' wings. He must have built everything here too. All these temples. I can't imagine losing a son like that. What it does to you. The wing piece recovered. And Aeolus' jar back from Tartarus. Now. Ah, ahora sí. Vamos al observatorio. What? I didn't kill Icarus. Daedalus's faulty wings did that. And where is Daedalus now? I see. Silence. I'm sure Phoenix will find out eventually. Ahí justamente hablan del vuelo de Ícaro. Descansar. Dado que no tengo mucha energía, tengo que descansar mucho. Porque aquí justamente está esta puerta. Y ahí sí, resuelto. Ese era simplecito. Y aquí a
aprovecho de abrir este cofre. Y aquí tengo un nuevo peto. Entonces, aquí puedo reemplazar la armadura por la túnica y lo único que me varía es el bonificador. Pero sigo teniendo 10 de defensa. Y aquí también puedo cambiar el yelmo, que puedo hacer más daño con la espada. Así que ahí sí. Y aquí puedo ver los objetos que tengo coleccionados. Oh, se ve horrible. Es el pife de la selección gráfica. You could escape me! You stole something from something? I told you, it's a problem! Hey, sí, se arregló. You do not deserve the crown you were given. We'll take you down, Typhon! Just like before! Parece que con el modo normal de gráfica, cuando hace mucho zoom, se pone ese gaussiano excesivo. Efecto bokeh, pero mucho bokeh. Oye, mucho bokeh. El tifón. Oh, you have no idea. Gotta get to the Hall of the Gods, then we can talk. You ready to fly? These were Daedalus's wings. The Daedalus, the great inventor. So they didn't work right and killed his son. He'll be fine. Just don't fly too close to Helios. And also don't try to go to the bathroom during turbulence. You should make it to the mainland without crashing. Probably. You literally robbed me, and now you're saving me. Why? I didn't follow most of what the Oracle ran through, but if the prophecy is on the money, Hero on High, you're the only one who can stop Typhon from remaking the world. We don't even know if it's about me. For someone trying to help everyone right and left, maybe you should accept help once in a while. What are you thinking? Oh, claro. I like other. Something's wrong with your y face. Y es Hermes. Fly to the Golden Isle. And with that, Hermes disappeared. Y desapareció. Phoenix gazed across the narrow band of sea at the peaks and valleys of the Golden Isle ahead. The long path. Y aquí justamente termina el modo tutorial y ingresamos al juego. Immortal Phoenix Rising, claro. Y ahí justamente se dice, ¿cómo se puede demorar tanto en arrancar una historia? Justamente aquí puedo planear ahora. Pero antes de continuar, voy a mostrar la parte de la lira. Y me puedo teletransportar si es que la descubrí. Para no tener que lidiar con tanta carrera. La melodía, si no me equivoco, es 4.
No era así. That's nice. Who wrote that? My favorite poet. Who just happened to be No, vamos a buscar de nuevo la lira para saber dónde está. Está más adelante. También me puedo teletransportar al Tártaro para no tener problemas para buscar. Después me devuelvo y aplico la melodía. Entonces, esto ya lo hice, así que no me preocupo. La lira está ahí. Aprovecha que ahora puedo planear para saltarme el nado. Era 2, 4, 1, ya. Ahora sí, era 2. La segunda cuerda, la cuarta cuerda y la primera cuerda. Ahí sí. Y justamente si vas con la melodía, te entregan como recompensa moneditas. Y ahora sí, era para mostrar eso. Y vamos a ver si es que vale la pena ir para allá. Si no, yo creo que por tema de tiempo me voy a saltar esa ambrosía y derechamente me voy a tirar acá para viajar hacia el templo y para pasar a la segunda área. Por acá. Al salón de los dioses. Y estamos en el Valle de la Eterna Primavera. Alcancé justamente a dar un ataque furtivo antes de que me descubrieran. Listo, ya. Voy a aprovechar entonces. Qué bonita la hacha. Dice 40% de daño adicional durante 6 segundos. Realizar un bloqueo perfecto. Sí, está bueno. Sigamos. Ahí justamente habla de que si te gusta un arma pero no deseas cambiar la habilidad, puedes personalizarlo.
Ahí vamos a mostrar cómo funciona. Vamos a ver si que puedo resolver este rollo. Ahí, antes de que me escurrieran. Vamos por este puzzle. Ahí justamente abro para que pueda pasar sin problema. Ya. Tengo que llegar allá. Ahí. Va. ¿Ese sería el único cofre? Creo que sí. Ah, pero lo puedo firmar acá. Sí, es solo un cofre. Entonces sigamos. Sí, lo activar acá. Y tengo que activar esa puerta. Y listo ya. Justamente estos como airecitos sirven para impulsarse en el aire. Entonces aquí tengo que activar. Salió volando, pero por suerte volvió. ¡Ah! Se cayó. Pero, tal como ya he dicho, si se cae, puede volver. Ahora sí, ya. ¡Oh! Se quedó ahí. Maldición, ya. Voy a dejar que pase. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Por eso no me preocupo. Tengo que venir por este. Ahí sí, ya. Bacán. Ahí tengo activado ya. Y con el cofre está ya. Aprovecho de ir a recogerlo. Buenísimo, a ver. Piel de cedras. Hasta el 5% de un bloque de salud impacta con remates de combo. Está bonito, pero no me gusta mucho. Así que voy a aprovechar de personalizarlo. Voy a seleccionar ese como armadura. Y así es como tengo esa armadura, pero la tengo personalizada para que se vea como otra. Eso es lo bueno de que puede ir justamente personalizando tu armadura. Finalmente.
Por lo mismo, porque no necesariamente te gusta una armadura y tenga una habilidad buena, sino que otra que sea menos llamativa, justamente tiene una mejor un mejor bonificador. Y aquí ya sabemos cómo es el tema, así que lo hacemos rápido. Tal como dice el juego, puedes personalizar también el mapeo del joystick o del teclado. Pero como yo ya me acostumbré a la distribución que tiene, a pesar de eso, igual en el combate me gustaría tener más el joystick. Ahí hay osos. Este cristal lo vimos en otra parte. Y ahí sirve para ir juntando más cristalitos. Me falta un poco, así que seguiré avanzando. A ver si encuentro algo interesante, ¿no? Y justamente hay jabalíes varios. ¿No me han visto? Bien, no me vieron. A ver por aquí entonces, a ver si llego al salón. Necesito llegar arriba. Vamos a ver por acá. A ver. Creo que por aquí puede servir. Ahí, muy bien. Entonces seguiré por acá. Voy a necesitar honguitos por si acaso, justamente. Buenísimo, aquí ya estoy llegando. The sight of the great hall took Phoenix's breath away. This is incredible. All right. Could use some updating. The column motif is a bit laid out. So, we're safe here. Remember that thing I stole from Typhon? It was an itty-bitty piece of his eye to hide this place from his terrifying gaze. You're welcome. You said this is the hall of the gods. Well, where are the others? Buena consulta. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo puede existir el Salón de la Justicia sin la Justicia? With his hand on Phoenix's shoulder, Hermes recounted the tale of Typhon, destroyer of gods. Typhon, born of Gaia, was a terrible, cruel beast who vowed to free the Titans and obliterate the gods. He challenged Zeus for the rule of the cosmos. Fortunately,
Typhon was defeated. Damn straight he was. And imprisoned under a mountain where he could do no more harm. I got to get back into that kind of shape. For thousands of years, Typhon festered until Helios was eclipsed and burning stars fell from the heavens. The stars burnt through Typhon's chain, and in an explosion of fire and smoke, Typhon burst from the mountain. The gods had wronged and tortured him. Never again! He vowed. This world will be cleansed. The gods will pay! Oh, you want another one. Typhon sought his revenge. Destroy the veil that separates the Charug land from the underworld. Let Tartarus walk among the gods. Trample, devour, and turn these life-false gods to dust. Come, Olympians, brandish your weapons and face me. You have underestimated my power. Ahí justamente explica la parte de la trama que más importa. Some gods fled in fear. Others stayed to fight. Many were captured. Typhon split them apart, cleaving their essences from them and transforming them. Yeah, ahí quedaron transformados. Desperate attempt to save their lands. The gods called on the heroes of old, the last warriors who had more than a few drops of god's blood remaining in their veins. Ah, y fueron corrompidos los héroes. The shadows of their former selves serving me forever. The gods had failed, and so had the heroes. But just when all hope seemed lost, so yeah, a lot of fighting and losing, and now you are our only remaining hope to restore these lands to their former glory and save the world from chaos. All we have, Phoenix, is you. No pressure. I kind of lost track of who's who. Is that one with the spiky hair you or Typhon? Chan. Forget it. The vanquished gods need to be reunited with their severed essences to regain their power. Then, together, you must defeat Typhon. This is honestly a lot. I wish my brother was here. Look, kid, I'm not perfect. I'm the guy. Also, good luck. Thanks. Oh, there's that face again. Vamos a parar un poquito. Phoenix, stick. What would my brother do? Y aquí justamente estoy en el salón de los dioses. Y aquí se pueden aplicar todas las mejoras. What's this? Not sure. Hades had it delivered. Justamente aquí está la cisterna donde puedes depositar las monedas para mejorar los poderes y habilidades. Argo broke the last gift from the underworld and look what happened to him. Who's Argo? Exactly. También está la parte de las pesas, donde utilizando los rayos de Zeus puedo mejorar la resistencia. This is where you train? Oh gods, no. What a waste of me time. Just cheat using Zeus's lightning to enhance your muscles and stamina. That's what I do. You're an inspiration. I get that a lot. Entonces aquí entonces tengo cuatro rayitos, así que aprovecho de hacer la mejora. Vamos a volar esta parte igual.
Y ahí sí, mejoró la resistencia. Aquí las moneditas. Voy a ver si puedo aplicar alguna mejora. De acá tengo 12 monedas. Voy a desbloquear el martillo. La embestida. Creo que hasta ahí puedo desbloquear. Me van a servir bastantes habilidades. Aquí también puedo obtener misiones. You mortals seem to need an incentive, so I'll pay you electrum for accomplishing each. Y la gracia es que te dan moneditas. You guessed it, merchandise. Ooh, creative. Or you could always just pay me your own electrum. I thought the incentive was for me. I'm the god of financial gain. Those prices. Wow. I'm also the god of thieves. Vices. What's that underneath? It's a chore chart. Someone has to get Ares to clean up after himself. Ever try to get blood out of a sea of blood? Now that is a feat. Justamente ahí tengo las tareas heroicas y las tareas activas. Y ahí están las misiones. Voy a comenzar acá. Voy a aceptar todas estas misiones. Y aquí ya hice. Tenía hecha una. Así de nada. Y con eso tengo monitas para poder después comprar. Aquí está el caldero que sirve para justamente para crear pociones. Nice cauldron. Phoenix let the empty compliment die in the ensuing silence. And instead, try to focus on potential potion recipes. A ver qué pociones puedo crear. Justamente puedo crear aquí pociones de salud. Pociones de resistencia. No me alcanzan los ingredientes. Puedo crear pociones de ataque que mejoran por 90 segundos el daño. Y poción de defensa que también mejora la defensa de cierta cantidad. Ahí está la animación, me la salté un poquito. Pero también puedes aplicar mejoras. Y por ejemplo voy a aumentar para que las pociones me curen un poquito más. Son varias mejoras. Justamente haciendo un poquito de mantenimiento mejora la robustez. Y en la fragua. You're cute. Try not to impale yourself on anything. But Phoenix wasn't listening. She was drawn to the forge by a hidden force. The aromantine she'd gathered, calling out to be reshaped. Y voy a aprovechar entonces para justamente explicar la parte que yo decía, que puedes seleccionar cualquier tipo de espada, cualquier hacha, cualquier arco. Pero eso no afecta el daño que hace. Lo único que puede hacer es mejorarlo a través de la fragua. Entonces con la fragua digo que quiero aumentar el daño que hago con la espada. Y puedo aumentar también la capacidad de las flechas, la capacidad de pociones. Y ya con eso hago un poco más de daño con las espadas. Independiente del tipo de espada que escoja. Y finalmente, la ambrosía. Justamente debo recoger las ambrosías para poder tener más energía. Sorry, many of my relatives were. They died.
And I told Athena not to do that. But did she listen? No. Veamos si me alcanza. No, todavía me falta. Necesito 6. Entonces de ahí tengo que buscar. Bueno, voy a revisar principalmente el mapa. Voy a partir con estas misiones que necesito acá. Necesito llegar allá para poder continuar. Y también aquí está la estatua. Y con la estatua puedo desbloquear toda esta parte. Pero por mientras voy a buscar lugares interesantes en los alrededores. A ver si así me entretengo un poquito. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Voy a ver un poquito más acá. Ahí. Ahí. Ya después se pone un poquito más rebuscado. A ver. Siento que en la estatua justamente que está ahí. No, está más cerca. Está ahí. Ahí puedo sacar más cosas. No está tan lejos. Ahí hay un poco más. Que no lo veía bien. Ahí. Estoy cerca. Ahí hay una ambrosía. Ahí, otra cámara del tártaro. Ya para allá no alcanzo a ver más, así que seguiré el camino. Ahora que aguanto un poquito más. Puedo volar un poco más lejos. Ya me estoy quedando corto, así que voy a tratar de no quedar tan lejos. Lo bueno es que si te quedas sin energía, simplemente planeas. Se vio algo grande. Al parecer es un oso. Sí, es un oso. Hay que tener cuidado. Aquí cerca hay una ambrosía. ¿Qué cojo? Harto honguito azul. Y aquí néctar de flores. Este néctar me sirve para poder justamente crear otras pociones. Pociones de defensa, si no me equivoco. Vamos a continuar.
Yo creo que vamos a llegar hasta la estatua. Y con eso estaríamos ya con el tiempo. Subiendo. Phoenix stumbled upon the world. As Phoenix freed the small creature imprisoned on the eye, she let out a cry, which meant, great hero, I am but a piece of Nike, the goddess of victory. Please free the others, so I may return to my full glory. They won't win without Nike. She's like a glove or a thing you wear that protects you while running. Ahí justamente me dice que tengo que buscar. Estas cositas. Y el mapa te marca las posiciones donde podría estar el siguiente espíritu. Entonces, no solamente tienes la misión principal, sino que vas descubriendo algunas misiones secundarias que te sirven para tener recompensas. Entonces, por ejemplo, yo si veo el mapa, es muy posible acá que esté por acá. Y así dejo marcada una chincheta para que en un futuro, cuando ya pase por un lugar, diga, aquí había algo que yo marqué. Ayuda bastante ese tipo de guías. Creo que en total tienes como 6... como esas chinchetas para colocar, así que hay que saber utilizarlas bien para que no te pierdas. Y aquí estoy llegando ya a la cabeza. Justo aquí hay una ambrosía. Y allá se ve que cae algo. ¡Ay! Allá cae algo. Después tendré que buscarlo. Por ahora me voy hasta acá. Ahí sí. Its highlights include a massive tree that reaches up to the heavens. The Hall of the Gods. Ahí está el salón de donde venimos. Eros's palace. El palacio de Eros. I'm glad he finally got his happy ending. And a palace belonging to the goddess of beauty herself. Y el palacio de Afrodita. Of course, Aphrodite would claim the prime real estate with the best view. As long as she's safe from prying eyes, I'm happy. From such great heights, a fluttering of birds, feeding from the most beautiful apple tree, caught Phoenix's eye. Phoenix was about as high as I was when I thought marrying Aphrodite off to Hephaestus would stop the other gods from fighting over her. Yes. That view from Mount Olympus is something else. I haven't seen it in years. You're not getting that high again, so stop asking. Y ahí descubrí toda la área. Y es súper grande esta área. Entre el valle y la Tierra Forja son como las áreas más grandes, y pero esta es la que contiene muchas cosas. Y ahí pueden ver fotografías. Por
para lo que le guste revisar algunas cositas. Ahí, ahí subí algunas fotitos. Entonces tengo que venir para acá. Pero antes pasaré por estos lugares para descubrir esta parte nomás. Ver si puedo hacer algunos puzzles. Y aprovecho de ir desbloqueando algunas cosillas que puedo encontrar por ahí. Ahí. Ahí también hartos cofres. Allá. Cofre. Ahí hay una cámara. Ahí abajo no, no hay nada. Ahí hay un cofre. Ahí vi algo, parece. Ahí. Ahí, ya. Creo que está por ahí. Sí, hasta ahí nomás. Ya con eso es un número bastante bueno para ya tener una idea de dónde explorar. Voy a explorar por acá primero, dije. Así que voy a marcar con una chincheta. Para saber bien con la brújula dónde está. Pero está ahí. De comer algunos hongos para llegar hasta acá que necesito. Y veamos por acá si puedo bajar. ¡Ay! Chango, no alcancé. Enfrentado contra un minotauro y dos gorgonas. Lo usual. Justamente cuando esquivas tiene como esta cámara lenta que te puede servir para dañar al enemigo por un tiempo limitado, así como que fuera la velocidad de la luz. Oh, justamente ese ataque en rojo no puedo contrarrestarlo, solo puedo esquivarlos. Y ya, con eso estamos. Erson nos pregunta si el juego está lanzado. Este juego se lanza el jueves de forma oficial. Nosotros tenemos autorización para realizar un streaming breve. Por eso estamos ya solamente mostrando una cierta cantidad de minutos nomás. En este caso ya estamos en el tiempo, así que termino de resolver este puzzle y terminamos la transmisión. Oh. Sí, no queremos darle más spoilers, chicos.
Vamos a resolver este puzzle nomás, que eran los que nos había faltado. Ahí. Ah, las plantas las tengo al revés, creo. Creo que sí. Bueno, ningún problema. Lo damos vuelta, ¿no? Ahí sí. Bueno, hay muchas cosas que puedes descubrir en este juego, mucho contexto, hay muchísimos puzzles, por eso digo que este juego tiene una cantidad muy grande de retos que te pueden entretener por varias horas. Nosotros el juego lo terminamos hace unos días atrás. Total, creo que invertimos como unas 40 horas. Así que tiene bastante contenido. No es tan grande como el Assassin's, como la última entrega, que justamente fue un punto que discutimos bastante. Así que este juego viene como a equiparar esa percepción que tenía. Las mecánicas son muy similares, resulta ser como una mezcla entre Assassin's Creed, porque está basada en el mismo motor, con elementos de Breath of the Wild y de otros juegos que son bastante similares de mundo abierto. Y en cuanto a los al contenido humorístico, sí es bastante interesante. Es humor que juega un poco al doble sentido o el conocimiento cultural que tengas sobre la historia griega. Obviamente hay referencias míticas como la Odisea, la Ilíada. Así que si tienes mucho conocimiento, obviamente te vas a reír de algunas cosas que suceden dentro del juego. No, ¿te hablan en inglés en el chat? Sí, justamente estaba respondiendo a la pregunta que decía que ese juego fue lanzado. Y en realidad el juego fue lanzado, o sea, será lanzado el día jueves. Pero a contar del día lunes tenemos autorización para poder realizar streaming cortitos. No sé si quiero responderle de todas maneras en inglés, por si acaso. Ah, sí, puedo responderle, ningún problema. Hey, hi, Arsot. As you said, the game is going to be released on Thursday, but we have authorization from Ubisoft to do some kind of short streaming, since we're streaming only 2 hours at this time. Maybe at some next time we can do a more complete streaming, but this is some preview that we have authorization from Ubisoft. We are so thankful to have this opportunity. In fact, we are going to take this opportunity just to say thanks a lot for having the opportunity to review this game, and we are going to release during the next days what are our impressions regarding the game. So thank you. Ahí está mi inglés. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos, tal como decía, vamos a dejar hasta acá la transmisión. Yo aprovecho de informarte unos detallitos sobre la extensión. Sí, vamos a... voy a tirar el outro y voy a subir un poquito el volumen de la música que estaba corriendo. Ahí. Ahora sí, Fanny. Sobre la extensión que se llama Monster Hunter, similar a un título que hay por ahí. Sí. La gracia es que tiene en diferentes modalidades un total de 44 monstruos. Ya. Las categorías de monstruos se dividen en legendario, en épico. No me ayuda mucho mi pauta. En común, poco común. Y también te aparecen 4
¿cómo decirlo? Recompensas que dependiendo de cuántos monstruos cases, ¿ya? Se van a ir desbloqueando. Ok. Entre ellas están las recompensas de paquete de monstruos por poción, aspecto de arma hechizo glacial, aspecto de arma escalofrío y aspecto de arma avalancha. Que puedes ocuparlo en el juego. Lo puedes ocupar dentro de la extensión. O sea, a la larga son como recompensas para que tú vayas conociendo los tipos de armas y aspectos que existen en el título. Ah, perfecto. Y lo mismo con los monstruos. Van apareciendo medusas, cíclope, entre otros tantos. Sí. Pero ¿cuáles son los que están dentro del juego? Que ya tuvimos la oportunidad de revisarlos. Exacto. No salen, o sea, todos salen con una especie de sombra y a medida que te vayan apareciendo al azar, tú obviamente vas luchando con ellos. Cada dos minutos te van saliendo de a uno. Ya, perfecto. Y es al azar también el nivel de dificultad. Ya. Por ejemplo, hay unos que tú al comillas, cazarlo, que lo ocupas como una especie de hacha. Dependiendo de la dificultad, puede que tenga en un círculo 4 extremos, 3 extremos, 2 y 1. De acuerdo justamente a las dificultades de los monstruos. Ya. Todos son coleccionables. A medida que tú vayas cazando estos monstruos, se van a ir desbloqueando las imágenes y un pequeño GIF al tú poner el mouse ahí. Ya. Esta extensión, para todo quien juegue el título, solamente está disponible para que los usuarios jueguen desde un navegador. O sea, en el celular puedes hacerlo, pero con un navegador. Desde la aplicación no se activa esta extensión. Ok. Así que les recomiendo que, o sea, para empezar, gracias a todos quienes intentaron jugar a la extensión de Monster Hunter, solamente tenías que vincular tu cuenta de Ubisoft Connect y listo. Si no tenías una, te la creas, porque es gratis. Aprovechen darse una vuelta también en los próximos streamings que vayan saliendo sobre este título en los siguientes días en Twitch para que también intenten jugar. Sí. Bueno, muchas gracias, Fonny, por haber realizado la investigación. Estuve entretenida. De 44 monstruos, casi 20. Así que para otros streamings que estén realizándose del juego, les recomiendo que se den una vuelta para que los puedan ir coleccionando. Y así puedan ir participando mientras ven el streaming y así también participan. Te dan puntos, pero no supe cómo utilizarlo, así que es como el único al debe que tengo. Ok, vamos a investigarlo y vamos a complementarlo en todo caso en la reseña, porque nos parece bastante interesante que se aplique este tipo de mecánicas, sobre todo en Twitch, que estamos aprovechando de volver en un ritmo más regular. Y ya con esto damos cierre a la transmisión de Catando Juegos, de esta edición de... se me fue la pauta. Aquí está, de Immortal Phoenix Rising. Capítulo 13 ya. Sí, 13-13. Muchas gracias por ver esta transmisión. Soy Snow, me acompaño Fonny-chan. Miau, así es. Sí, recuerden que estamos todos los días martes y jueves realizando... Catando Juegos a contar de las 9 de la noche, ya en horario oficial de verano. 9 horario Chile, chicos. Sí. Les recomiendo que se den una vueltecita por el canal de Twitch para que conozcan los próximos juegos que estaremos jugando. En el calendario aparece, así que ahí van a estar spoileados de antes. Sí, de todas formas, vamos a actualizar el calendario durante el día de mañana, porque tenemos que ver cuál es el próximo título que vamos a estar jugando el día jueves. Les recordamos que pueden visitar el sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar en un futuro no muy lejano la reseña sobre este título. Y también pueden encontrar las reseñas que hemos realizado de otros juegos que hemos revisado en Catando Juegos. Y no solamente tenemos reseñas, ¿qué más tenemos, Fonny? Tenemos noticias, tenemos reportajes. Noticias referente al ámbito de los videojuegos, tecnologías, series, cine, streaming, de música, de películas y de charlas, eventos también. Bien surtido, como a nosotros nos caracteriza con cultura geek, pop y fan. Sí, y no solamente videojuegos, también tenemos de cine, de televisión, de series, de tecnología.
entre otras muchas cosas más. Recuerden que también pueden revisar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Paua.cl, en Twitter como Paua.cl, en Instagram nos pueden ubicar como Paua.cl, para que estén al tanto de todas las novedades que vamos lanzando y también de las noticias. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde se va a encontrar este videíto subido ya a contar del día miércoles. Recuerden que pueden comentar en el video si es que tienen alguna duda relacionada al juego, y lo estaremos resolviendo lo más pronto posible, dependiendo de si nos llega la notificación de que tienen los mensajes. También para los streaming que hacemos los días jueves en Twitch, el video va a estar posteriormente el día viernes disponible en YouTube. Sí, este lo van a encontrar disponible a contar de mañana día miércoles, horario por definir. Estamos probando. Les sugiero seguir el canal, sí, y aplicar la campanita para que les llegue la notificación cuando tengamos el video arriba. Sí, de todas formas todos los videos se están saliendo como estreno, así que nos están viendo como estreno, muchas gracias por comentar. Y si nos dejan en el chat sus dudas, nosotros también aprovechamos de responder en el mismo estreno. Así es. Recuerden que también tenemos el canal de Twitch, donde estamos realizando todos los capítulos de Catando Juegos. Nos pueden ubicar los martes y jueves, tal como lo había dicho, y también pueden revisar los videitos anteriores. Nos pueden encontrar como Paua.cl. Así es, ¿no? Sí. Y con esto, recuerden que nos pueden dar, nos pueden seguir en Twitch, nos pueden dar me gusta y suscribirse en el canal de YouTube. Obviamente les recomendamos también seguirnos a través de Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de todas las noticias y de los próximos streaming que estaremos transmitiendo. Sí, es muy posible que los otros programas que queremos retomar los hagamos ya para la temporada 2021. Sí, porque tenemos que hablar con el resto del equipo, ya que Catando Juegos solamente lo hacemos entre Snow y yo, pero en Dorrebit hay más participantes, como también en Cartas y Dragones, así que hay que coordinar, unificar los planetas, hacer todo lo posible para que coincidamos y tenerles bastante sorpresa este 2021. Sí, así que eso, chicos, nos vemos en una próxima transmisión. Recuerden cuidarse y lavarse las manitos. ¡Chau, chau! ¡Bye, bye!